Ahí estuvimos viendo lo que es el control, que está abajo de batería, y el dron está parpadeando en señal de que la batería ya está en baja. No la del dron, sino la de la batería del control. Pero es una señal que tenemos que tomar en cuenta porque esto podría hacer que el dron no obedezca a los comandos que se le indica. Y de esa manera el dron no funcionaría de una manera correcta. Aunque él vuele y funcione, pero no de una manera eficiente, un 100%.